Chanan, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? nos saluda Selvin desde el camino a la agricultura. Hoy tenemos un video muy bonito, muy especial, como ya pudieron ver en el título, La cosecha del maíz. Para mí es algo muy emocionante porque tengo bastante tiempo, desde el último video, que no vengo a la agricultura con mi papá. Solo él ha estado viniendo a ver cómo van los elotes y todo el asunto. Pero hoy es un día muy especial porque vamos a cortar y vamos a vender gracias a nuestros clientes que nos ven tan bien y que ya nos pidieron por las publicaciones en Facebook y todo el asunto. Así que estoy muy feliz y quiero compartirlo con ustedes. Recuerdan de este paisaje bastante bonito, bastante bello desde temprano, muy bonito. Por allá están todas las montañas y quiero que por favor con mucho respeto aplaudamos casa para ver todo esto. Ahí está la milpa ya crecida. Después del último episodio que se subió acerca del maíz. Ahí está, ya crecidito, súper grande, súper llenito. Por ahí están los famosos elotes que se dan en mi pueblo. <laughs> y por ahí está todo. Me recuerdo muy bien que esta fila yo la sembré. Y gracias a Dios salió todo, todo, todito. Y por aquí vamos a tener... El especial del elote. <laughs> Por aquí están los que dejé en la mera esquina. Pensé que las ardillas se lo iban a comer porque vienen aquí a comer, pero la verdad no. Muy bien, vamos a poner la mano acá y vamos a ver de qué tamaño es. Aquí una cuarta y unos cuatro dedos. Sí, una cuarta y cuatro dedos. Así que eso es todo. Me siento tan pequeñito en medio de todo esto porque soy súper chaparro pero ahí está mi padre se encargó de hacer el calzado que es este como tituntito que se mira por acá o como levantadora de tierra pero de acá salió para allá y estoy súper contento porque las milpas son súper altas o sea hola yo soy muy chaparro y ahí está todo estoy muy emocionado porque ya salió y mi mamá sigue en el hospital lastimosamente no lo puede venir a ver pero sí es muy importante que ustedes lo vean porque ustedes están siguiendo este tipo de videos desde hace bastante tiempo. Entonces a mí me encanta que ustedes ya sepan ahí cómo está el asunto y que tengan como la noción de qué es lo que se da acá. Así que si algún momento vienen a mi país y quieren visitar la agricultura, ya saben que son bienvenidos. Hola, se les va a indicar cómo se corta el elote. Y para llevarlo listo para la venta, se le quita esta, esta tuza. Se abre para ver si está bien. Y si está bien. Ahí estamos con el elote. ¿eh? Ahí estamos. Y cómo se da cuenta uno que ya está listo para cortar. Ajá. Este no está bueno porque aquí está algo tiernito. Este no está bueno, mire. Porque usted tiene que jalar esto aquí y si no, si no sale, esto que todavía le falta. Ah, mes, sí, pues. Sí. Va. Entonces viene usted, lo corta. Está un poco, sí, pero le quita esta parte, le quita otro poco para no llevar tanta tusa. Y este está de, de punto. Este aquí no hay. No hay pierde. Mire. ¿Mm? Este es mi momento. <laughs> bueno, yo lo voy a hacer ahora. Por acá vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a intentar jalar. Y no, todavía le falta. Por acá tenemos otro. Vamos a intentar jalarlo. Y tampoco. Ahora con este sí. Ahí está. Y listo. Ahora lo voy a bajar. Ahora vamos a hacer lo que hace mi papá: de quebrarlo, de sacarle un poquito de tu cita. Y. Hay que abrirlo por acá. Hay que limpiarle. Esto de por acá. <laughs> y nada, pues está bastante bonito. ¡Ah, qué calidad, de verdad! Me da mucha emoción porque yo fui quien lo sembró, yo fui quien estuvo acá y ustedes también estuvieron conmigo, entonces ahí está. Calidad de calidades, así como... <laughs> Interrumpimos la programación de este video para saludar a nuestros amigos que han comentado últimamente en estos videos. La maniña oficial, saludos a Virus L, saluditos a Brandon Guti, saluditos a Viejo Perro Nerd, Saluditos especiales Tomás 675YT, saludos a Cismed, Joailas, saludos a Jefferson Chimbo, saluditos a Yusef Boutarfa. saluditos a Ruth Noah. que bueno que les subió el video, a Lautaro Benítez, a la maniña también, ahí está comentando activo, Katums en la melodía, que anda por ahí echándole ganas, g 23. Artex SSJ, buen video, gracias por el saludo, dice Lil Fancy, JB Lee, ahí te voy a responder, a Connor Kane, a Jessica Elizabeth Nicho Mayor, a Briana Charcos, que anda ahí activa también, a Donis La Parra, Little Noisey, también un saludito, JDC, a Cruz Six, a Junior González, a Javier Gutiérrez, a Azmoc Daniel RO a Berlin Trap, a Chela, a Dark Family Label, a JLAPED, <laughs> a Capitán Pitti, a Ángel Pudwill, Alejandro Chávez, Lorena Peña y a Janins Benítez, que también anda por ahí activa, Carolina Miranda, Delfina Montoya, Celalo79, anda por ahí echándole ganas. A Adriana Santamaría, El Rey Sebs, a Radio Impacto, a E a Gug Berlo19, a Valetia May. <laughs> a Carolina Miranda, que anda por ahí también, y a Moon. Ahí llegamos con los comentarios. Y pues un saludito muy especial. Gracias a ustedes por estar comentando por ahí hace nueve meses que comentaron estos muchachos y no nos había saludado disculpen así que seguimos con el video <music> Por ahí se va mi papá. Y por aquí estoy yo. Ya terminando de juntar el costalito. Con los elotes. Por ahí se queda la tuza. Tuza, <laughs> Y pues nada. Ya nos despedimos de este paisaje tan bonito. Espero que dejen un buen me gusta. Si ustedes quieren elotes. Y viven cerca del área de Zacatepeques. Pueden pedirlos. Vale. Así como este pequeñito. Vale un quetzal. Así chiquitín. Y así como este grandote. Vale. Dos quetzalotes, porque pues, es artesanal. Que estén teniendo una excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. A la hora que vayan a ver este video, los miro a la próxima. Con permiso. que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.